Hasta la fecha no hay indicación especial para destinar áreas de panteones específicamente para la pandemia del COVID-19. El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, dijo que se trabaja de manera normal. No hay instrucciones para incrementar las fosas comunes. Pues mire, los panteones ahorita están operando normales. No tengo ninguna instrucción de fosas comunes ni cosas de esas, ¿verdad? Estamos en procesos sin ninguna limitación, igual. Funcionamiento de los panteones no ha cambiado, sigue igual, exactamente como siempre. Informó que actualmente se cuenta con dos panteones disponibles, el número 4 ubicado sobre la avenida Colosio y el de la Sindicatura de Villa Unión, los mismos que cuentan con espacios en caso de que se incremente de manera considerable el número de muertes por el coronavirus. Pues mire, aquí en lo que es en el panteón 4 tenemos, considero que más de 40 espacios perfectamente bien, o sea que cada espacio pues en un momento dado podría ser de tres cuerpos cada espacio, ¿no? Uh-huh. Y en Villa Unión pues no hay límite, ahí así bastante espacio. Mencionó que están atentos ante cualquier recomendación de las autoridades para trabajar en consecuencia, ante la amenaza de un crecimiento importante en el número de personas infectadas por el COVID-19. Con imágenes y edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.